la comisaría, porque allí también hizo usted otra obra, que vamos para allá. Yo le pido a toda la gente que nos acompañen allá, pero también quiero agradecerle a través de la gente, aunque la licenciada ya se haya retirado porque va a ver cómo está la comisaría, ella ha sido la que nos ha estado visitando, ella ha sido la que nos ayudó a través de una gestión desde cuando era comisario Tenorio Suárez de Soto, para llegar al segundo nivel a través de su apoyo de usted. Digo, eso todavía vamos para allá, pero yo le pido a la gente que nos acompañe. Y no quiero que ya se deje ahí, que se siga para adelante hasta que llegue así, porque usted pueda con la mano y con lo que pueda también aquí en el pueblo, estamos abiertos a donde usted quiera hacer cosas. Gracias. Y agradezco personalmente, muy particularmente, y a través de toda la gente de este pueblo, que le agradezco por todos los beneficios que nos ha dado, porque lo que yo estoy con el PON, aquí lo que hemos hecho es solamente ver unas obras que se vayan construyendo y que se vayan haciendo a través de su mandato que tuvo en la Diputación. Señor, le agradezco mucho, bienvenido por esta obra tan importante que ahora nos está sirviendo para todos los alumnos de la prepa popular Dina Ochoa. Le agradezco también que se haya preocupado por venir, porque sabemos que aunque ya esto haya dejado de ser un buen estado, un bien a la porqueño, sigue siendo y seguiremos siendo gestores a través de usted para que nos siga apoyando, para que nos dé otras obras que podamos construir, para que este pueblo que está interesado pues vaya evolucionando, vaya teniendo mejor. Nadie más, yo he visto con todo el cariño, el apoyo que nos está brindando a través de su gente, yo les pido a todos, yo quiero, licenciado, esperemos que no nos olvide, porque vamos a seguir trabajando y pues formas alguna secretaría por el lado directo, no nos olvide, ya no van a agradecer. A San Isidro Gallinero, una vez más, y como bien dijimos allá cuando inauguramos la calle, la pavimentación de la calle en la entrada del poblado que lleva al Polín, Fermín Alvarado hoy está aquí porque, como dice el eslogan, es fiel a Acapulqueño, y porque es fiel, por eso regresa. Más allá de la elección, más allá de los resultados, más allá de quien haya ganado la elección, Fermín Alvarado es fiel acapulqueño, porque el amor y el cariño que le tengo a Acapulco va más allá de una elección y del resultado de una elección anterior. A todos los que votaron por Fermín Alvarado, que aunque
nos hicieron, como dicen por ahí, para que se entienda mejor, nos hicieron de chivo los tamales, paisana, ¿verdad? O manita de cuerpo. Sacamos muchos votos en Acapulco y en San Isidro de Allende. Perdimos la base con más de 91.000 votos en Acapulco. Saqué 20.000 votos más que Manuel Añoro en la elección donde él fue candidato a presidente. Saqué 20 puntos más de votos, pero obviamente nos tiraron mucho dinero y a darle las gracias a todos los que votaron por nosotros. Sobre salir de esos votos, el PRI va a regresar a la presidencia de México. Peña Nieto ya fue declarado presidente electo por los tribunales y a partir del 1 de diciembre vamos a encontrar con Peña Nieto para rescatar al campo de este país y para apoyar cada vez más y mejor la producción al campo y desde luego a los campesinos. Hoy vine a entregar la pavimentación de esta calle, que era un compromiso de Fermín Alvarado. Vine a entregar la losa de la comisaría, le pusimos cemento, le pusimos la varilla, y los habitantes del poblado de San Isidro Gallinero nos hicieron el favor de hacer el trabajo.